Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a este canal que, como ya sabéis, es vuestro canal. Encantada de volver a teneros aquí, vamos, emocionada de seguir poco a poco avanzando pasito a pasito. Bueno, no me voy a alargar y vamos a decir lo que vamos a hacer hoy. Hoy vamos a hacer unas crepes, pero son unas crepes diferentes. A mí me encantan porque en realidad se llaman crepes marroquíes. No tiene mucho que ver con la crepe, a no ser que sea un poquito la manera de cocinarlo, pero es curioso por cómo se cocina y por lo que lleva la receta. Así que mira, sin más dilación, nos vamos a ir a la cocina a ponernos ya el delantal, mejor dicho, nos vamos a poner el delantal y vamos a cocinar esas crepes marroquíes, que también se conocen como las crepes de los mil agujeros, y que en realidad se llaman Beguir. Así que vamos a cocinar. Vamos a comenzar con una pequeña demostración. En muchas recetas, cuando hablan de esta, mejor dicho, en muchos vídeos, cuando hablan de esta receta, comentan de utilizar un vaso pequeño de agua y utilizan uno como este, ¿vale? Claro, si ves este, dices, yo no tengo pequeño, ¿para cómo hago para calcular la medida de este otro vaso? Bueno, pues este pequeño que dice, mirad, vamos a comprobarlo. Me pone que tiene 250 mililitros de agua y vamos a ver cuántos mililitros son. ¡Uy! Es la misma cantidad. El típico vaso de agua que tenemos de la nocilla o el vaso de agua que cogemos de 250, esa es la medida. Este vaso pequeño engaña. Es un poquitín más alto, es más estrecho, da la sensación de que, pues esperad que voy a quitar el agua para que comprobéis. Da la sensación de que, fijaros, tiene menos base, aquí igual. Bueno, pues estos dos vasos tienen la misma medida. Así que sepáis que la medida que vamos a utilizar es la de un vaso de 250 mililitros. Y vamos ahora a realizar la receta. Mira, comenzamos con la sémola. Sémola fina. He visto hacerla también con un poquito más gordita, pero es esta que parece harina, que es tan finita que parece harina, ¿de acuerdo? Vamos a utilizar dos vasos y medio. A ver. Un vaso. Dos vasos. Y más o menos medio. Otro medio vaso de harina, harina común, harina de la normal. De la de todo uso, vamos, para que me entendáis. Voy a quitar un poquito que me he pasado. Ahí. Que pierdo. Una cucharita pequeña, una cucharada pequeña, o sea, una cucharilla normal de las de postre, rasita, de sal. Aparte vamos a poner, ¿dónde tengo? Bueno, aquí mismo, es un poco grande, pero aquí mismo. Voy a poner otra cucharada de levadura de panadería. Está en polvo, ¿vale? Esta es en polvo. Pues una cucharadita pequeña también de levadura. Donde vamos a echar una cucharada de azúcar grande. O sea, una cucharada sopera de azúcar. El bol que he cogido es un poco grande. Y medio vaso de agua tibia, ¿vale? Que esté templadita.
y la vamos a disolver. Si tuviéramos la levadura fresca, pues no tendríamos que disolverla, pero al ser la granulada, pues sí, ¿vale? Vamos a utilizar en total 3 vasos y medio de agua, ¿vale? Templada, pero en un principio solo vamos a utilizar 2 vasos que vamos a incorporar ahora mismo a la mezcla. Bueno, me quedo disolviéndola y cuando disuelva sigo explicándoos, ¿vale? Bien, ya he disuelto la levadura, así que voy a hacer ahí un pocito y la voy a echar. También vamos a echar los 2 vasos de agua que os he dicho. Recordad que tendremos preparado un tercero por si acaso, que nos va a hacer falta, pero igual no del todo. Bueno, vamos a mezclar todo un poco. No os preocupéis si os quedan grumos, porque esto lo vamos a pasar por la batidora. Pero primero vamos a mezclar un poco. La cremita nos tiene, o sea, la crema, la pasta que nos va a quedar, tiene que quedar suelta, ¿vale? No tiene que quedar espesa. Veis que ahora está muy espesa, por eso necesitamos ese otro vaso de agua que será el que nos dé la textura ya adecuada, pero que lo iremos haciendo conforme vayamos batiendo la mezcla. Una vez que ya hemos añadido todo y mezclamos, el último paso es, que he hecho aquí, utilizar un sobre de levadura química en polvo, de esta tipo Royal, ¿vale? Que es la de repostería, no la de panadería. La de panadería ya la hemos echado. Así que echamos nuestro sobrecito y hacemos lo mismo. Mezclamos y ahora batiremos. Bueno, pues le damos a la batidora y vamos a batir, como os he dicho, bueno, ya tengo mi mezcla hecha, así que con esta mezcla os voy a enseñar cómo queda. Queda espesita, pero sigue estando líquida, ¿vale? Con esta mezcla es con la que vamos a ir ahora a la sartén. Calentamos nuestra sartén y cuando ya tenemos nuestra sartén caliente, bajaremos el fuego a una temperatura media y, igual he cogido cazo pequeño, distribuiremos y porque he puesto la cantidad que queramos para hacer nuestros... Vale. Estas crepes marroquíes no se hacen nada más que por un lado. Y la forma de saber que están hechas nos la dice nuestra crepe. Porque empiezan a salir esos agujeritos típicos y cuando ya se va viendo... Es que a ver... Claro. Se va viendo que se seca todo, todo, todo. Y una vez que está seco, lo que hacemos es retirarla. A ver. Mirad, ¿veis cómo se van formando los agujeritos? Una vez que están formados los agujeros, empezará a secarse todo lo, todo lo que es la crepe. Una vez que ya vemos que está... todo que cambia de color, nuestra crepe estará hecha. Y lo único que tenemos que hacer es retirarla. Estas crepes las podéis acompañar
con lo que queráis. Es como si fuera una especie de pan, ¿vale? Pues con mermelada, con miel, con aceite incluso. Y también se pueden congelar. Como veis, salen muchísimas, entonces no nos las vamos a comer todas de golpe. Así que se van congelando, yo las congelo por separado, ¿vale? Les pongo un plástico y las meto al congelador. Y así, cuando me apetecen, las saco y ya está. Mirad, voy a aproximaros para que veáis que esto ya está hecho. Con lo cual, retiramos al plato. Os voy a acercar para que se vea cómo va cambiando. Voy a coger un cazo más grande también. Bueno, las podéis hacer del tamaño que queráis. Mira, las voy a ir pasando poco a poco conforme para que vayáis viendo. Os enseño. Apenas se ven los agujeritos. Volvemos a poner al fuego. Comienzan a salir, a formarse esas burbujas, esos agujeros. La parte exterior empieza en algunos sitios a cambiar de color. Ahora, cuando vaya cambiando, os lo voy a volver a enseñar. Mirad, empiezan a hacerse esos agujeritos, pero todavía se ve la masa que no está hecha. ¿Vale? Vuelvo a colocar, a que vaya cambiando ese tono para que veáis los dos colores que se forman. Y luego ya, como os he enseñado en la anterior, ya estaría terminada. Y lo que os digo, solo se cocinan por un lado. Y nos lo dice la cocción, el mismo Bekir. Mirad, ¿ves que hay dos tonos? Esto estaría cocinado y esto no, con lo cual tenemos que esperar a que todo se nos ponga de este tono. Ya veis que se hacen en un momento, que apenas cuesta tiempo. No le pongáis el fuego muy fuerte, porque si le ponéis muy fuerte, lo que vais a conseguir es que la parte de abajo se os queme, ¿vale? Me falta un poquitico. Parece que está, pero hay un lateral que todavía no está. Pues esperaremos, terminaremos que nos cambie todo de color y hasta que no nos cambie toda la crepe de color, no estaría hecha. Uy, le falta un poquitín. Nada, ya está. Mirad, ya me ha cambiado de color, con lo cual esta crepe está hecha. Ya veis, y sale, ¿ves? Sale. Os aconsejo que la hagáis en una sartén antiadherente. Ya veis que no hace falta nada, nada de aceite, nada, o sea, es increíble, es una maravilla. Bueno, me quedo aquí con mis crepes y continuamos. Bueno, mirar lo que os decía, como me salen muchísimas, la verdad es que no los he contado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 2, que me he comido 16. Y eso que las he hecho bastante gorditas. Pues yo lo que hago es, como estáis viendo, salen tantísimas que ahora me he comido dos, como os he dicho, pero no me las puedo comer todas. Y para que no se me estropeen, pues yo lo que hago, las envuelvo de una en una y las meto al congelador. Y después las saco un poquito antes, ¿vale? La saco con tiempo para que se me descongelen y pues para desayunar. A mí, por ejemplo, con aceite me gustan bastante. Y pues ya me pongo bastantes cosas con mermelada, ¿vale? Pero vamos, con mermelada, con miel, con sirope de arce, con cualquier sirope, pues de limón, de naranja. O sea, es que les va todo. Así que incluso, ¿vale? Pues eso, como acompañamiento, como si fuera una especie de pan. O sea, es que vale para cualquier cosa y vienen muy bien, pues cuando no tienes, ocupan poco sitio y lo que os digo, se hacen en un momentito y es bastante socorrido. Bueno, me quedo siguiendo con las envolturas para meterlo al congelador, ¿vale? Bien, ya las tengo todas metiditas en el congelador porque vamos, para desayunar, cañón, para un almuerzo, para una merienda, para lo que ustedes quieran.
Están muy ricas. Vamos, probarlas porque a mí me sorprendieron mucho. Evidentemente no esperéis lo que es una crepe, pero lo podéis acompañar del mismo modo que si fuera una crepe. Vale, con cosas saladas no las he llegado a probar, ¿vale? Quitando eso, el echarle un poquito de aceite, que es como me las he comido hoy, y en algún caso un poquitito de sal, pues una sal ahumada o alguna cosa así diferente. Pero por lo demás, pues me da igual nocilla, nata, chocolate fundente, lo que queráis, como os he dicho antes, o como simplemente pan. No es nuestro pan, lo que conocemos como pan, pero lo podéis acompañar también como si fuera un pan con cualquier otro alimento salado, vamos a decir. Bueno, probarlas porque de verdad son interesantes, sobre todo curioso ver cómo se hacen. Y a mí me encantaron, me enamoraron desde el primer día que las probé. Y como os digo, lo que hago es, bueno, pues ya veis que la receta sale abundante, así que las congelo y voy sacando poquito a poco. Venga, ya me contaréis si las conocíais, si las hacéis, cómo las hacéis vosotros, si hay alguna variedad. Ya os digo que yo con la sémola un poquito más gorda no la he probado. He visto hacerlas, pero no las he probado. Así salen muy finas. Igual en otra ocasión pruebo y os comento. Pero si vosotros lo hacéis, oye, estáis a tiempo de decirnos qué tal salen. Y así vamos aprendiendo todos juntos. Espero veros en el próximo vídeo. Un besazo y nos vemos. ¡Chao!